Esta es una serie de estudios de personas que vienen en el camión y tengo muchas de esas, muchas. Y en esta serie, primero comencé con el dibujo del con la placa y luego estoy en el camión rascando todo esto. Y luego después los quise meterlos como que se iban pasando el puente. Y luego comencé con las tintas Aquatint, que le dicen, para agarrar la diferencia. Y este es uno de los jóvenes de la comunidad que ya murió, y hay de estos. Y luego, esta es Doña María, tenía un restaurante, y entré y la miré que estaba cocinando, y me acordé de mi madre, que cuando cocinaba, y la saqué el grabado mientras que estaba cocinando. Este fue una exposición de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Clemente Orozco que tuvimos aquí en el barrio. So it was up north, and he just mentioned Rene Yáñez was part of getting it down here to Logan. So it's about art accessibility to this great art. Oh, here's one. You have those? This one's a very interesting one porque hicimos una marcha del parque a la frontera. Y este es un estandarte que está deteniendo. Y estos son las boinas cafeses, y luego los policías acá atrás, y luego viva la raza. Sí. Y luego lo que sucedió con nosotros es que la iglesia se metía entre los esta obra es el presentar una tesis basada en el estilo de vida creativa del chicano con las interrelaciones e influencias culturales mexicoamericanas que forman sus bases ideológicas. Estas vivas y distintas experiencias bilingües y biculturales se prestan a muchas singulares y definidas manifestaciones artísticas. De estas experiencias creativas yo he escogido crear y descubrir un nuevo horizonte en la historia del arte, un horizonte inspirado por la actitud espiritual de la raza y por los otros artistas chicanos y americanos que procuran justicia social y la libertad de expresión en todos los niveles artísticos. He deseado crear con una forma independiente de movimientos o doctrinas, pero al mismo tiempo manteniendo el espíritu de la raza como la base y la fuerza nutritiva de mi arte, desarrollo de la obra. Esto es el de, ¿no? The principles, your statement is beautiful. Yeah.